Estamos ahora mismo en Tijarafe, concretamente en la Plaza del Ayuntamiento. Vamos a disfrutar de lo que es el arte de hacer versos cantando, o sea, lo que son los versadores. Aparte de eso, a conversar y a disfrutar un rato con los amigos de la bodega más típica, más curiosa del municipio de Tijarafe. Y por supuesto, el turismo con la concejala Teresa. No se lo pierdan porque ya comenzamos a conocer Tijarafe. Como les he dicho, amigos míos, estamos en la parte alta de Tijarafe y Teresa nos va a acompañar. Teresa, por cierto, a una bodega de unos amigos tuyos. Sí, vamos a entrar a la bodega de Fabio, aquí en la zona del Pinar. Perfecto. Acompáñenos, vamos dentro. Y nada, lo he dicho, lo que les comentaba anteriormente, que estamos ya dentro de la bodega de Fabio Sebastián, pero Fabio de los amigos, Sebastián Cáceres. Y Fabio, tiene usted esta bodega hace ya unos cuantos añitos, ¿no? Sí, bueno, yo calculo que aquí estamos hace ya 6 o 8 años o más, o 10, posiblemente 10, no tengo, no he llevado la cuenta, pero ya hace bastantes años. Y el vino de maravilla, ¿no? Buenísimo. Hombre, yo creo que sí, vino casero, pero bueno. Por la cara suya de satisfacción se ve que sí. Hombre, eso espero. Espero que le guste a los amigos mayormente. ¿Y cómo comienza la historia suya con el vino, o sea, con la bodeguita esta? Hombre, esto viene de tradición familiar, ¿no? Yo heredé este terreno de mi padre, de mis padres, y ellos tenían un poquito de viña, y yo amplié, lo que he hecho es ampliar la cantidad de viña, he sembrado bastante viña y más que nada por tradición. Y esto, me comenta usted que lo hacen, aparte de tradición también a nivel familiar, o sea que no lo venden ni nada, sino vendrá por aquí con sus amigos, etcétera, ¿no? No, el vino que se consume aquí es para los amigos, nada más. ¿De venta? Nada. No, lo que es vino, no. Yo no me dedico a vender vino, el exceso de uva que se lleva para la bodega, para la cooperativa de Vega Norte, y lo que es el vino que se hace aquí es para consumo particular y... Sí. Es que hablando con Teresa, nos comentaba ella, yo le dije, mira Teresa, tengo ganas de entrevistar a alguien que tenga una bodega en Tijarafe, pero que no sea una bodega así para comercializar, sino, digamos, un símbolo o tradición familiar de un vecino del municipio, me dijo Fabio. Hombre, es que esto es igual que los terrenos, si no lo vendieron nuestros padres, ¿por qué lo vamos a vender nosotros ahora? Entonces, sí que siempre se hace una cantidad, más o menos que siempre la misma, para las fiestitas particulares, ¿no? ¿Y cuántas fiestas hay al año? Bastante. O sea, que el vino es bastante también, ¿no? Bueno, se consume bastante, ¿no? Bueno, bastante. Se consume. Entonces vamos a decir que salimos todos borrachos todos los días de aquí. Pero... El año 2008, ¿cómo estuvo para su bodega? Bueno, normal. No fue una gran cosecha, pero más o menos la mitad de lo normal de años anteriores. Y el mundo de los vinos para un particular, por ejemplo, en el caso suyo, tiene que venir también de familia, desde pequeño, como suele decir, habérselo mamado desde pequeñito, para saber de vino. Sí, precisamente el lagar que hay aquí en esta bodega era de mis abuelos. Así que era de mis abuelos, pasó por mis padres y ahora mismo en la actualidad lo tengo yo. Y funciona el lagar, ¿no? Y funciona. ¿Y hoy en día todavía trabaja con él? Todavía yo sigo haciendo el vino en el lagar de Tea. Yeah. Y se pasa por las pipas de Tea y el vino que hay aquí para consumir aquí es de Tea.
porque es el vino tradicional de la zona, porque yo para ser Malvasía tenemos que irnos a Fuencaliente. Así que yo, el vino que se consume aquí en la bodega para uso particular es vino de Tea, que es lo tradicional de toda la vida. O sea que prácticamente en Tijarafe se consume más que nada el vino de Tea, ¿no? De la zona. Hombre, en la actualidad ya se hacen muchos vinos y mayormente que lo que son para comercializar son vinos normales, ¿no? Pero no en este caso de que es una bodega particular y para uso privado, como el otro que dice. Usted a nivel personal, a nivel privado particular, ¿ha participado por preguntarle en algún concurso de vinos, etcétera, en las fiestas del municipio, no sé? Sí, precisamente este año. ¿Tiene premio? Me dieron el tercer premio. Vaya. El tercer premio nada más, Teresa. Pues la culpa fue de ella, fue la que hizo hincapié para que no me dieran el primero, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Y eso es una amiga? Por una vez la vamos a perdonar. Bueno, en fin, buena gente. Sí. Entonces el tercer premio que no está nada mal, la verdad. No, yo creo que no. Pues, así que un año le tocará a unos y otro año a otros, tampoco vamos a ver. Ahora ya tendremos que estar 5 años sin premio. No, bueno. Ya me comentaba usted que el vino suyo es de vino de Tea, pero pregunto yo, dentro de lo que es vino de Tea, ¿tiene usted diferentes clases de vino o solamente es este? No, siempre el mismo. El mismo, sí. ¿No se cansa? No, yo no. Si no se cansan los amigos, es mucho menos yo. Y esto, eso, más que nada para tenderetes, para reuniones entre amigos, etcétera, etcétera. Y un lugar, la verdad que está fantástico, es una bodega privada, y la también usted es una bodega privada, que tiene toda clase, digamos, de comodidades. Sí, porque venimos para, sí que uno tiene, conoce bastante gente, yo tengo una empresa, tengo personal, tengo trabajadores y de vez en cuando hacemos una comida aquí. Mucha gente que me dice, mira, podemos ir a hacer una comida allí, viene y la hacemos. Y si alguien pasa, yo siempre le dejo una botellita llena en el pollo, en el mostrador de la cocina. Y siempre viene, hay mucha gente que viene, empuja la puerta, abre la puerta, entra, se sirve, bebe y se va. Y yo por ahí trabajando en la... ¿Que la bodega está abierta entonces? Bueno, está abierta cuando yo estoy aquí. Pero los amigos, yo, para que no me hagan perder de trabajar, yo le dejo la puerta abierta. Y cuando llegan ya saben que tienen la botella allí, se sirven, beben y se van. Entonces, por ejemplo, en caso de que venga yo un día, ¿no? Por poner un ejemplo, llamo a Teresa. Teresa, ¿está la bodega abierta? Entonces ella me informa. Omar, sí, o no está abierta, lo que sea. Entonces, en caso de que no está abierta, ¿dónde puedo conseguir la llave? Entonces ella me dice, pues consigo la llave y vengo, ¿no? Hombre, es que la gente va a pensar mal, es que Teresa tampoco va a saber cuándo va a estar la bodega abierta o no. Yo digo cuando uno está trabajando en la viña, ¿no? La gente no piensa mal, ¿eh? Porque esto es un trabajo que uno tiene como hobby, la viña es un hobby y uno le dedica un tiempo y a mí me divierte trabajar en esto. Y a la bodega la ha dedicado usted mucho cariño, porque sinceramente las instalaciones están perfectas, ¿eh? Y para mí, desde el punto de vista, y además que ya me lo comentaba ella, Teresa me lo comentaba, dice, Omar, no es por nada, pero es de las mejores bodegas particulares que conozco yo en la isla de La Palma, y sinceramente, la verdad. Hombre, lo de las mejores bodegas, no, yo pienso que habrá muchas, bastantes bodegas mejor que esta. Ahora, lo que sí le puedo decir es que los paisajes que se ven desde esta bodega, la panorámica que hay desde aquí, eso sí que es posible que la tengan muy pocas bodegas en la isla de La Palma. Pero estamos en la parte alta de Tijarafe, ¿no? Sí, más o menos estaremos a unos 1000 metros de altura, más o menos, sobre el nivel del mar, creo. Y la verdad que el día hoy está espectacular, sinceramente, tuve que decirlo. Sí, un buen día, escogieron un buen día para venir a... Digamos entonces que su hobby es estar con sus amigos, pues pasar ratos agradables y dedicar esta bodega que le ha hecho con muchísimo cariño, con muchísimo amor, dedicarle a eso, a pasar sus ratos aquí con su gente, la gente que usted quiere, amigos, familiares y de resto pues a disfrutar. Sí, esto ya le digo, esto lo tiene uno por eso, esto es una herencia de mis padres, de mis antepasados, ¿no? Y uno pues lo que ha hecho es ampliarlo y dedicarle el tiempo que uno puede, no todo el que quisiera, pero sí todo el que uno lo puede dedicárselo, cuando las cosas se hacen con cariño, que yo creo que salen bien. El tema del lagar, por ejemplo, es muy complicado manejar el lagar, es mucho, digamos, mucha complicación. Vemos que es un lagar muy muy viejo, muy antiguo, hay que echar la paciencia y saber controlarlo, ¿no? Tampoco, no. Digo yo, pregunto. Yo creo que en la época que se inventaron los lagares de Tea, no había universidad, no había que ir a la universidad para aprender cómo se funcionaba. No, es complicado, es sencillo, lo que pasa es que es más laborioso que en la actualidad la bodega moderna. Yeah, mucho más complejo. Sí, claro que sí, por supuesto. Perfecto. Si le parece, damos una vuelta por la bodega, un paseíto. Sí. Pues vale. Le damos. Acompáñenos, vamos.
Queridos amigos, Tijarafe es tierra de versadores. Vamos a hablar con Baldomero, que es uno de los más, digamos, antiguos de esta santa tierra. Baldomero, me han comentado por ahí de muy buena tinta que usted es de los mejorcitos que hay, por no decir el mejor. Bueno, yo no lo creo así. Yo sí lo creo. Porque jamás he dicho que soy versador. Me lo dicen quien me oye. Ajá. Los demás me ponen lo que ellos crean conveniente y como soy compañero de todo el mundo, pues soy versador. Baldomero, háblemos un poquitito de lo que es la tradición, la historia de los versadores en Tijarafe. Yo tengo hoy 79 años, voy a cumplirlo, y desde la edad de 16 estoy enredado con los versadores, acompañando a muchos versadores, y entre ellos, quien no es versador, pero es aficionado al arte, y hace también pues por el acompañamiento. Y Tijarafe tenía muchos, que si empiezo a nombrarlos, pues se me pueden quedar muchos por nombrar, porque en cada barrio había 4 o 5. Y Tijarafe tiene varios barrios, que están Tinizara, Aguantabar, El Pueblo, La Fuente, La Punta, Amagar, y todos ellos tenían varios versadores, donde a veces nos encontrábamos y echábamos nuestras disputas. Así es que... ¿Y cómo comienza, por ejemplo, para ser buen versador o para ser un versador, cómo es el comienzo? ¿Eso nace, se lleva la sangre? Como bien ha dicho usted, también escuchando se aprende. Mucho, mucho, porque yo jamás fui a una escuela. A mí la escuela fue el trabajar para ganarme la comida. Pero iba a las fiestas y donde quiera que había un grupo de versadores, allí estaba yo, escuchando. Donde ahí empecé, pues yo solo por sí, a componer décimas. Y hubo quien me oyó, y entonces ya me dio el nombre de versador. No porque yo lo haya dicho. Y hemos estado pues coligados con los versadores de nuestros pasados, que son muchos, ya digo, pocos quedamos. Yo voy a quedar a decir que quedo, porque a contar esa dicha, que los demás han muerto todos, 2, 3, es lo que queda en Tijarafe. Yeah. Se comenta también, o tengo entendido también, de que los versadores nacen en Cuba y se traen la tradición, digamos, palmeros, en este caso, gente de Tijarafe, se trae la tradición para el municipio. No, yo tengo entendido otra cosa. Tijarafe había un lugar donde había un señor que procedía de la península, un trovero. Entonces las emigraciones de Cuba, pues ahí empezaron, porque tiene el punto cubano. Es punto cubano porque allí se le puso la música, pero el verso es canario. O sea, como una mezcla, digamos, Tijarafe con Cuba. Sí, porque es tanta la inmigración que de todas las partes había en Cuba se concentraban. Y cada uno va a lo que le gusta. El que le gustaba el canto iba al canto, y el que le gustaba la rumba iba por rumba. Así es que esa es la tradición. Baldomero, hoy en día, entre la gente joven, ¿usted cree que se ha perdido la tradición de los versadores o incluso hay gente que quiere seguir con la misma? Se ha perdido. Se ha perdido porque mi pueblo tiene una casa donde le decimos la casa de la décima, que yo no voy a aprender, yo voy por decir a enseñar y acompañar. Y la juventud no tiene esa voluntad de aprender. Para esa juventud que nos está viendo ahora mismo, explíquenos qué es la décima. O sea, ¿cómo se hace? Yo es que sinceramente no sé el tema, pero ¿cómo se hace lo que es el versador, el buen versador? ¿Cómo se prepara esas décimas? ¿Qué son las décimas? ¿Cómo las hacen? La décima viene por sí sola. Hay dos cosas. Puede haber un pie forzado que se dedica a una cosa y sobre ese pie forzado terminan las décimas. Pero la décima libremente es cantarle yo al otro amigo, el otro amigo, es una conversación. La décima es una conversación entre dos amigos. Lo que la hacemos en rima y consonantes. Eso lo voy a comentar, tiene que haber rimas y consonantes, efectivamente. Señor, sí. Es décima. Y mucha agilidad mental, ¿verdad? Bueno, yo no sé decirle porque... Mucha improvisación. Hay que usarlo.
porque los refranes son más viejos que nosotros. Ajá. Y ese refrán que dice, úsalo y serás maestro, nos ayuda mucho. Aquí hay que usarlo. Yeah. Yo se lo comento porque antes de comenzar la entrevista, llevamos aquí un ratito en la bodega, compañeros aquí de Caballero, que ahora dentro de un par de minutos hará una pequeña demostración, sobre la marcha estaban haciendo, o sea, digamos, versos, haciendo lo que es el versador, o sea, haciendo el tema. Incluso, pues, nos incluían en esos versos tanto a la concejala como a mí, a Teresa y a mí, incluso también a Jean Paul, el compañero de cámara. O sea, que por eso digo que la improvisación al momento tiene que ser impresionante, ¿no? Bueno, son... Usted piensa una palabra, y esa palabra da la terminación de 4 renglones, porque son 10. Si yo le digo Omar, tengo que terminar el cuarto renglón con Omar, o terminar, o empezar. O el mar. El mar. Luego, la quinta consona también. La sexta, el sexto renglón queda a la deriva, que es donde usted termina la décima. Y si termina en pinar... O la el sexto renglón lo hace empinar, luego la terminación también es terminar Omar. Puedes volver a repetir a Omar, ya en su terminación. Porque acaban en ar todas, ¿no? Claro, claro. Ese es lo bonito del arte. Voy a preguntar una pregunta importante. Imagino que la respuesta será la que yo me espero. ¿Cree usted que es interesante que haya, por lo menos en Tijarafe, una pequeña escuela o curso para versadores? Es que la escuela la tenemos. ¿La tienen? Vaya. Sí, señor, la Casa de la Décima. Que siempre lo comentó antes, efectivamente. Una vez fuimos a una invitación por un delegado del gobierno, y en una bodega como esta había un agar y un cesto de carga donde se cargaban las uvas y eso, y se le cae el cesto encima. Y le cayó. Entonces... Otros compañeros y yo empezamos a cantarle con respeto a la mala suerte. Y entonces, don Manuel Bentancor, que era el delegado del gobierno, dice, pero oiga, ¿cómo es posible? Yo los oía cantar y pensaba que esto lo traían ellos de la casa. Dice, pero esto... Dice, va a haber que hacer una escuela. Digo, no, en la escuela lo que se puede poner es una asignatura, igual que se pone de religión, de lengua, de lo que sea. Yeah. Y exigir a que el maestro le exija al alumno de que haga décima. Y ahí se quedó, que no llegó a más nada. Yeah. Ahora lo que se me ocurre, sinceramente, es que todos ustedes, o sea, tanto los que estamos aquí como los que están ahí viendo la tele, por un momento, porque esto es mágico, cierren los ojos un momentito, simplemente un momento, y comiencen a escuchar lo siguiente. Me han dicho que tú en el arte eres muy conquistador. Y que como versador hoy tienes la teoría. Te presentas con García, que dicen que es el mejor. Yo me voy a presentar, pues del modo más sincero, soy Neri el camionero, vecino de este lugar. Con este gran cantador. Y
Homero, que en La Palma es el mejor. Estando en la cruz de llano componiendo poesía, componiendo poesía, quiero ver si todavía el canto llego a mis manos. Yo pregunto a mis paisanos, a quien quiera improvisar. Voy a preguntar si me vas a preguntar, amigo, le intentaré la respuesta, te daré, lo debes ya de intentar. Aquí a esta bodega, con Fabio, que es un colega y es amigo y versador, lo invité a lo mejor, pero el muchacho se niega. Improvisaste por primera vez un día. Dime cuando improvisaste por primera vez un día, pues dime qué poesía al público le brindaste. Con todos tus compañeros al pueblo tijarafero, a venirte a aprender, y has sabido convencer a tu amigo Baldomero. ¡48 años he estado sin cantar la poesía! Pues viendo que no sabía, jamás yo lo había intentado. Ya Baldomero he encontrado aquí por este lugar. Él me intentó enseñar cuando era caminero, y del modo más sincero, la verdad pude avanzar. De lo que llamamos arte. Es que tienes ilusión de lo que llamamos arte, y voy a ver si compartes conmigo esta obligación. Amigos míos, esto es lo que es el arte del verso en Tijarafe. La verdad que ha sido sinceramente valió la pena. Seguimos conociendo en esta ocasión Tijarafe en La Palma. No se vayan.
Digamos que en la parte alta de Tijarafe estamos ahora mismo, hemos llegado a un mirador muy bonito, que es el mirador de la Piedra Vieja, si no me equivoco, Tere. Lo dije mal. Sí, bueno. Concretamente es el mirador del Pozo Viejo. Bueno, de piedra a pozo va un abismo, pero en el Pozo Viejo, Teresa González, ustedes es la consejera de Turismo y Medios de Comunicación del Ayuntamiento de Tijarafe. Tere, hemos dado un recorrido, hemos ido para la parte alta, hemos estado en una bodega, hemos visto los versadores, y ahora lo que falta es hablar de Tijarafe, ya no solo aquí en el mirador, que está precioso, sino también lo que es Tijarafe turísticamente y como municipio, ¿no? Bueno, sí, la verdad que como tú decías, venimos de lo más alto prácticamente del municipio, de zona de viñedos, de zona de bodegas, de almendros también, como podíamos ver a lo largo del recorrido del camino, de zona de pinar, y ahora estamos pues en la cota más baja, que es pues a pie de mar casi, ¿no? En este mirador, el mirador del Pozo Viejo, recientemente inaugurado por el ayuntamiento, que la verdad que nos ofrece el encanto de una zona como es esta, tan cerquita a la playa y concretamente a una zona de baño de las que hay en el municipio, que es el Porís de Candelaria, y que bueno, que la verdad que todavía pues la gente del municipio le apetece seguir quedándose aquí en las fechas estivales a disfrutar de lo que ofrece el municipio. Y de hecho estamos ahora mismo sin chaquetas, ¿eh? Eso no hace frío, ya una temperatura agradable, se puede estar bien aquí. Pues sí, no es el frío que pasamos en el Pinar hace un ratito, y aunque está nublado, pues el clima lógicamente es agradable pues a esta altura, ¿no? Y bueno, de hecho vemos los turistas que están caminando por aquí cerca a nosotros como vienen pues tranquilamente con ropa de caminar, pero cómoda y como si fuera verano casi. Teresa, es el mirador del Pozo Hondo. Es que no se me queda. Vamos a ver, repíteme el tema. Del Pozo Viejo. Del Pozo Viejo. Pozo Viejo, Pozo Viejo. Haz un recorrido visual por el mirador, que está, la verdad que está original, sencillo, pero muy, muy bonito. Sí, lo que se ha querido conseguir con el diseño de este mirador es que se integrara sobre todo en la zona, en el medio en el que estamos. Esta zona es una zona bastante rocosa, como se puede ver, y hay cactus y la vegetación. Y lo que se ha querido es eso, integrarlo totalmente en el paisaje en el que nos encontramos. Y bueno, pues si miramos hacia la derecha, nos encontramos con muy cerquita, a pocos metros, con la zona de baño, como te comentaba, del Porís. Y a la izquierda hay también un sendero que está recientemente pues rehabilitado, que es el Morro de la Salina, y también lo que es la Cueva Bonita. La Cueva Bonita está a la izquierda, muy cercana aquí, que bueno, no sé si lo sabrá la mayoría de los televidentes de tu programa, pero se trata de una cueva que tiene pues como dos entradas, solo tiene acceso por el mar, solo se puede entrar por barco, y es una maravilla de la geología, la verdad. Y sobre todo cuando se pone el sol por la tarde, se pueden ver unos colores impresionantes en el techo, y bueno, la pena es que solo se pueda visitar por mar, pero es un sitio que si se tiene la oportunidad merece la pena también visitar dentro del municipio. Y ya la verán estas playas, y también la Cueva Bonita la verán el próximo verano, porque lógicamente ahora en invierno pues como que no. En verano haremos un programa especial solamente lo que es la parte de costa, incluyendo ese mirador, costas, para que vean ustedes la costa de Tijarafe. La Cueva Bonita, que es preciosa, es romántica. Es romántica, ya lo veremos el próximo verano en esta pantalla. Tere, digamos que damos un salto de lo que es este mirador, la costa, hacia la parte del municipio. Tijarafe, precioso, bonito, ofrece al turista muchas cosas. Bueno, nos tenemos que situar en el municipio en el que estamos, que no es un municipio pues eminentemente turístico y no ofrece, Tijarafe, bueno, quizás por eso también es peculiar, lo que puede ofrecer otros municipios de la isla que sí son pues más turísticos o más turísticos, lo que conocemos como turismo convencional. Tijarafe es un municipio rural, es un municipio agrario y tiene sobre todo, pues, o está orientado sobre todo a lo que es el turismo rural. Y sí es verdad que en los últimos años la gente se ha preocupado bastante en rehabilitar todas aquellas viviendas de tipología tradicional pues que habían heredado de sus familiares, y las han dedicado al turismo rural, y bueno, pues ahí han visto pues también un apoyo a su economía, ¿no? Y hoy en día hay unas casas pues muy bonitas, muy bien restauradas, y aparte de eso, pues bueno, están integradas en un medio, pues yo creo que cuidado, con senderos y otra serie de cosas como miradores como el que estamos hoy aquí, en algunos más que hay en el municipio, y
Yo creo que en un municipio pues, que tratamos de que esté cuidado, verde, limpio y que ofrezca lo mejor a los turistas que nos visitan. La zona de lo que es la zona de la iglesia es preciosa, la zona del ayuntamiento, la verdad que también magnífica. El barco, como digo yo, el barco de Chanquete, que está ahí todavía sin navegar, ¿no? Sí, bueno, pues ahora mismo justo donde estamos es la continuación hacia la costa de lo que es el casco del pueblo. Y bueno, la verdad que el casco todavía conserva las calles pues de piedra como en antaño. Está la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria, como tú comentabas, con su tradicional espadaña, que tanto nos representa pues fuera del municipio. Y está también el Museo Etnográfico Casa del Maestro, que se puede visitar y yo creo que se pueden encontrar cosas muy curiosas de la historia del municipio, de las fiestas, de las tradiciones. Y también tenemos allí próximamente para abrir el Museo Etnográfico José Luis Lorenzo. Y yo creo que bueno, que el casco en su conjunto ofrece pues lugares o rincones entrañables a los visitantes y por supuesto pues es un sitio muy agradable pues para los que viven aquí también. Tijarafera, ¿no? Se dice Tijarafera. Sí, Tijarafera. De nacimiento, porque naciste en la zona de... Bueno, yo nací en Tinizara, en el barrio más al norte del municipio y ahora, bueno, recientemente, no, hace ya 14 años que vivo en Aguatabar, en otro de los barrios también. Que también tienes una vista al mar impresionante. Pues también, la verdad que soy una privilegiada en la zona en la que vivo. Yo creo que de todas maneras vivir en Tijarafe, yo lo tengo que decir, soy tijarafera y es así, lo llevo dentro, ¿no? Pero vivir en Tijarafe de todas maneras es un privilegio porque el clima es estupendo. Como viste, no tenemos que descender muchos metros desde lo que es el casco del pueblo para estar ahora mismo donde estamos en pleno invierno, en enero, y bueno, hay un clima pues yo creo que bastante agradable, acompañado eso sí también de unas espectaculares puestas de sol. Y yo concretamente, pues verdad, vivo también en una zona pues privilegiada, también podríamos decir. Se infla decir eso, se infla sinceramente. Vamos a ver, Teresa, aparte, o sea, ya no tan solo como concejala, sino ahora mismo como ciudadana de Tijarafe y tijarafera, ¿qué recomiendas tú a la gente que nos está viendo que vengan a Tijarafe a ver, a disfrutar de qué? A ver, lo más que te guste a ti es Tijarafe. Yo sé que es todo, pero bueno, habrá algo que te diga, pues mira, me gusta más esto. Un punto clave o tres puntos clave. Bueno, a mí me gusta Tijarafe en su conjunto, me gusta mucho el clima de Tijarafe, me gusta la tranquilidad. La verdad que es un lugar donde se vive pues muy tranquilo, el paisaje y en esta época en particular que ya ha empezado a llover y que se ha puesto muy verde. Hay muchos sitios que cuando tú te adentras en el municipio, que sales de lo que son las calles y de la zona urbana, como son los senderos que te comentaba antes, tú empiezas a recorrer, y yo creo que eso es algo que le gusta mucho a la gente que viene de fuera, empiezas a recorrer esos senderos que te llevan por sitios recónditos de esta zona y te vas encontrando con casas de arquitectura tradicional, con eras, con las huertas, con la gente de aquí. A mí me gusta mucho la gente del municipio. Yo creo que los tijaraferos somos gente cercana, amable y que de buen trato. Y que cuando viene un visitante nos volcamos mucho en atenderlo bien y que se sienta a gusto en nuestro municipio. Entonces yo creo que bueno, que más y las fiestas también, por supuesto. En épocas de fiestas, pues ya sabemos todos que a finales de agosto o principios de septiembre pues son las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de Candelaria y hay días pues muy importantes dentro de esas fiestas. Es verdad que todo el mundo ya casi los conoce como las fiestas del diablo, aunque no es así. Yo que te iba a decir, y hay un personaje en el municipio que es un diablo tremendo. Sí. Y el 7 de septiembre ya, aunque las fiestas pues sean en honor a la Virgen, es verdad que el 7 de septiembre ya es el día que bueno, que todo el mundo conoce como día de la fiesta más importante. Y bueno, y el número de personas sí es verdad que es el día que más se congregan en este municipio, ¿no? Y pues desde el año pasado, no, desde el 2007, esa danza del diablo también está declarada como bien de interés cultural. Y yo creo que ahora mismo, pues bueno, es el embajador más internacional que tenemos y por lo más que se nos conoce en Tijarafe. Y luego pues muchas cosas más, también tenemos deporte y también tenemos gastronomía que merece la pena venir a comer aquí en los restaurantes y muchos sitios a visitar. Yo no sé, no me atrevo casi a decir una cosa sola, sino como ves, pues hay muchas cosas del municipio que yo me atrevería a recomendar. La verdad que tienes a la feria de pie a paz, sinceramente, ¿eh? como un pino, la verdad. Pues Teresa, ¿qué te digo yo que tú no sepas del municipio de Tijarafe? La verdad que sinceramente precioso, precioso, precioso y la gente, como dices tú, amabilísima. Yo creo que sí, yo creo que de todas maneras tú hoy has podido ver que es así, que donde hemos ido con los compañeros que hemos estado, tanto del Punto Cubano como Fabio en su bodega, pues han abierto sus puertas y su mañana
para estar con nosotros y compartir un ratito de su sabiduría y de lo que es su casa, ¿no? Y así somos los tijaraferos. Efectivamente. Y fíjense cómo el turismo también visita este municipio, porque como dijo Teresa, gente que camina, sube y baja por estos senderos. Fíjense, bueno, gente que está por aquí disfrutando de este municipio. Teresa, gracias y no te vayas, pues nos acompañas hasta el final, no te vayas. Gracias a ustedes por venir a este municipio y bueno, pues nada, que espero que este trocito de Tijarafe que se llevan hoy les sirva para que les cree el gusanillo de volver al municipio y seguir viendo cosas de Tijarafe. Hoy estás ejerciendo tú más que concejal con nosotros, de guía turística. Bueno, hay que hacer de todo, un concejal tiene que hacer de todo también. A ver, ¿dónde vamos ahora entonces? ¿Dónde vamos? Ahora nos vamos al casco del pueblo. Ajá. Y nos vamos al kiosco del diablo. Ajá. ¿Y aparte del kiosco? Vamos a entrevistar a Juan, al de la caja. Eso te iba a decir, ¿dónde llevas tú las perras, el dinero? A Caja Canaria. Supongo que... a Caja Canaria. Hasta ahora, amigo. Vuelta y vuelta y vuelta por Tijarafe, amigos, hemos llegado ya a lo que es la sucursal de Caja Canarias. ¿Por qué? Que vamos a hablar con don Juan Bernabé, que es el director, para que nos comente un poquito, nos haga un resumen de lo que ha sido lo que es la obra social de la Caja aquí en el municipio. Don Juan, gracias por acompañarnos y ya no es la primera vez que está con nosotros. Buenas tardes, Omar. Ya es veterano. Sí, bueno, hasta cierto punto sí. Bueno, la obra social de la Caja aquí en este municipio, la verdad es que la podemos valorar yo como representante de la Caja y además a nivel de todo el municipio como muy importante, porque nunca se ha regateado un esfuerzo para cualquier actividad que en cualquier momento determinado haya habido que hacer, ¿no? Siempre y cuando sean a nivel de las instituciones quien las haya solicitado, haya sido a nivel de asociaciones, bueno, siempre todo en pro de beneficio del municipio. Digamos que ha sido un año 2008 bien. Siempre ha sido desde que yo recuerdo, además llevo mucho tiempo en esta zona, siempre ha sido el convenio colaborador muy bueno, siempre nunca se ha rescateado ningún esfuerzo. Durante este año 2008, bueno, hemos tenido pues desde las colaboraciones que ya lo venimos arrastrando de otros convenios anteriores con el campo de lucha, el terreno de lucha, también con el campo de fútbol, con las instalaciones del césped. Que tengo que decirlo, está fantástico, ¿eh? Tanto uno como el otro. Hombre, y bueno, y vamos a seguir colaborando para ir mejorando y dejarlo, que es un tema que, ¿sabes?, que nos sentemos todos muy bien, ¿no? Y después, pues, hay asociaciones, hay asociaciones de vecinos, asociaciones de la tercera edad, y bueno, acabamos también de firmar un convenio marco de para actividades culturales con el ayuntamiento
y bueno, pues estamos en buen camino y así lo podemos sentirnos satisfechos, siempre mejorable, pero bueno, muy bien. Y la clientela de la caja fantástica, ¿no? Aquí en Tijarafe. Bueno, eso ya somos los mejores. Como clientes, sabes que tenemos una clientela muy buena y bueno, y la verdad es que estamos pasando por una situación, pero bueno, vamos, entre todos vamos a tomar esfuerzo y vamos a salir adelante. Ante todo, optimismo. Hombre, es que en el momento que vivimos no nos queda otra cosa. Que hay. Yo siempre he recordado sinceramente que el tema de la caja, o sea, de Caja Canarias, y en este caso también la obra social y cultural, siempre recuerdo que la gente lo nombra con cariño. O sea, dicen la caja como cosa personal, mi caja, ¿no? Y así. Sí, qué bonito eso. Eso normalmente lo vivimos todos. ¿Sabes? Se vive en la calle. Hay un tema que yo algunas veces digo, mira, además es tan diferenciada que lo podemos distinguir con otras empresas que hacen su publicidad, porque nosotros principalmente la publicidad es en destinar el máximo importe de recursos a esa actividad. Hay quien, por ejemplo, gasta 10 euros en publicidad y da uno directamente al beneficiario. Nosotros quizás lo hacemos a la inversa. Al contrario. Al contrario. Entonces, pues, ese es nuestro... Y a cualquier persona del municipio, sea asociaciones de artesanos, asociaciones, sabe que nunca se les ha denegado nada hasta ahora. No, y la verdad que a nivel digamos, general, ¿no? de Canarias, a todo Canarias, sinceramente, donde cree que esté la caja, o sea, Caja Canarias, que no hay que confundir Caja Canarias, la obra social siempre está, digamos, a la vanguardia en todo. Sí, sí. Es importantísimo. Sí, no, y a nivel de la Isla de la Palma, pues tenemos unos, ¿sabes? Unos beneficios y una cosa que se ha respetado mucho, tiene mucho auge en La Palma y la verdad es que nos podemos sentir bastante, bastante satisfechos. Campo de fútbol de lujo, un césped maravilloso. Sí. Un terreno de luchas que es espectacular. Los versadores aquí que nos alegran, ¿sabes? Bueno, eso ya bueno. Desde que uno llega ahí ya llega la inspiración eso del pueblo. Eso ya fantástico, sinceramente, sinceramente. Sí. Y también, digamos que el resto, que me imagino que ustedes seguirán este 2009 en la misma línea. Bueno, en un principio todo va a seguir igual, vamos a seguir colaborando y bueno, ¿sabes? Y eso nos da un montón de motivación para seguir la lucha del 2009. Porque, ¿qué es lo primero que se encuentra la gente, por ejemplo, cuando vienen aquí a la sucursal de Caja Canarias en Tijarafe, abren la puerta, aparte de la sonrisa del personal, qué es lo primero que se encuentran, lo que ven? Bueno, pues... Cariño, amabilidad. Hombre, eso sí. Uh-huh. Ya siempre, muchas veces, uno ya por el hecho, vienen como a su casa, ¿no? Porque la verdad es que llegan y, ¿sabes? Y tienen la confianza, no es, ¿sabes? No es ese trato distante. Distante, efectivamente. Sino es como... Vienen, si vienen con buen humor, te tratan, si te tienen que decir cualquier broma, te lo dicen, es como si fuese una familia hasta cierto punto, lo que te vivimos aquí en este municipio. Y me comentaba anteriormente que lleva años aquí, ¿cuántos? Bueno, yo soy de aquí. Tijarafero. Tijarafero. Se dice tijarafero, ¿no? Tijarafero, no me gusta decir mucho tal, pero por los años, pero sí llevo ya 20 y pico de años trabajando aquí en la caja, concretamente de ellos bastantes en esta oficina. Y bueno, por el hecho de ser de la zona, conocer, y bueno, la verdad es que vivo el pueblo por todos los cuatro costados, ¿no? Ya, una pregunta indiscreta, ¿eh? ¿Tiene cuenta aquí en Caja Canarias el diablo? El diablo de Tijarafe, digo. Pregunto. Bueno, aquí todos tenemos algo de diablo, ¿no? Todos tenemos algo de diablo, porque pero bueno, es uno más de nuestro hecho diferenciador, sí, ¿no? El diablo dentro del municipio, nos sentimos todos los tijaraferos. O sea, que tiene cuenta corriendo, entonces. Hombre, bueno, pero, en fin. Pero está todo bien, sí. Y por cierto, aparte del tema de la cuenta de Corriente del Diablo, el programa solidario, que es importante. Bueno, el programa solidario en un principio, como su nombre lo dice, es un programa que la Caja ha creado para sus clientes y en una situación muy necesaria como esta, ¿no? Entonces, se basa un poco en todas aquellas personas que han tenido sus préstamos, sus situaciones laborales han cambiado, pues reajustarle a esa nueva situación lo que es el tema financiero. Entonces, no en este caso ya yo como empleado, pero bueno, me siento muy orgulloso de que eso haya salido, en el sentido de que hemos sido pioneros en este programa, anticipándonos a todas las entidades a nivel nacional. Y bueno, ha habido muchas personas necesitadas en este municipio que lo han solicitado, se lo han concedido y están cobrando pues durante cuatro meses una cantidad de 200 euros, además de las refinanciaciones, las moratorias, las ampliaciones del plazo,
para que podamos salir todos de este bache. Ya. No, y efectivamente, como bien lo he dicho, a nivel nacional fue el boom, porque salió incluso, efectivamente, sí, en su momento salió en la prensa a nivel nacional que Caja Canarias era pionera de este plan solidario, que la verdad que es un golpe muy fuerte, ¿eh? Bueno, en un principio pienso que este es nuestro territorio, este es nuestro campo de operación y estos son nuestros clientes y tenemos que cuidarlos y ayudarle. Si nosotros pasamos dificultad, ellos también las pasan, intentar todos juntos salir de este tema, que vamos a salir todos, ¿sabes? Hay que ser optimista con esto. Eso, optimista, positivo y para adelante, sinceramente, porque no hay otra, y aunque lo hubiese, sinceramente, hay que afrontar la situación tal y como viene. Efectivamente. Pues don Juan, gracias por acompañarnos, sinceramente. Encantado. Y vamos, saludos al diablo, ¿eh? Vamos, saludos al diablo. Lo esperamos aquí por el... Sí, sí. Amigos míos, amigos míos, vamos a hacer un pequeño alto en el camino porque vamos a echarnos un pisco leve. Pero recuerden, antes del tema este, que la obra social y cultural de Caja Canarias está por todas las islas y efectivamente para colaborar y ayudar hoy en día más que nunca. Hasta ahora. Y estamos en la recta final de este Conocer Canarias en Tijarafe con mucho frío. Lo que pasa es que yo estoy abrigado y Susana Gómez, que es la que está a mi izquierda, una mujer de Tijarafe fuerte, entera, pues como que o lo aguanta muy bien o lo tiene y no, o sea, y lo disimula bien. Susana, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Con frío, no? Un poco. Oye, bajó de repente la temperatura, ¿eh? Sí. ¿Y cómo lo aguanta? Pues trabajando un poquito. ¿Y con gofio, con vino, cómo? Con gofio. Susana, tú eres una de las propietarias del kiosco El Diablo, que nos encontramos ahora mismo aquí en Tijarafe, y es un kiosco que es muy conocido, muy popular, y sinceramente que hace unos platos que ustedes ven aquí en esta pequeña muestra en la mesa, unos platos exquisitos. Susana, hacemos un recorrido, si te parece, así dando la vuelta de plato a plato, tú tranquilita, relajadamente, más hablando, por ejemplo, de la tortilla. Vale, la tortilla la hacemos individual para cada persona, y esta está hecha de pollo, con pollo, que es lo más que a la gente le gusta. El pollo así mechado. El pollo desmenuzado con un poquito de mayonesa y listo. El truquito es el pollo con su mayonesa y la tortillita, la española, pero así pequeñita. Pero pequeña. Perfecto. Individual. Damos un salto y tenemos este plato aquí delante de mí, que yo no sé si es queso con, o sea, queso... Queso. Es queso manchego. Ajá. Empanado. Empanado, rebozado. Y lo acompañamos con mermelada de arándano. Y bien, sale muy bien. Le gusta mucho a la gente. Para mojarlo y tal, etcétera, etcétera, y perfecto, ¿no? Y de queso con arándanos nos damos hacia los huevos duros ya rellenos, ¿no? Sí, hoy lo hemos hecho de atún, porque siempre variamos un poquito los huevos. A veces lo hacemos de carne, o con cangrejo, o con gamba, pero hoy lo hemos hecho de atún, para variar un poquito. ¿Y cuál es el truco? ¿Tienes algún secretillo o algo en los huevos? No, yo creo que eso todo el mundo es igual. El que hace todo pienso. El mundo derecho, ¿no? Sí. Y ahora nos vamos hacia, esto es el plátano, digamos que envuelto
en bacon, me parece que es así, si no me equivoco, y también con un poquillo de pan rallado, ¿no? Sí, vamos a promocionar un poco lo nuestro, y es plátano con bacon, solamente, y un poquito de pan. Y después tenemos, digamos, uno de los platos estrellas, digamos, ¿no? Bueno, hoy hemos hecho algo diferente, es brocheta de cerdo, cerdo fresco, con bacon y piña. Y el, vamos, pasado por lo que es la plancha, etcétera, etcétera. Sí, solamente la plancha y las papitas de aquí. ¿Y la mezcla agridulce entre el bacon, el cerdo y la piña, qué tal? Muy buena, sí. Gusta mucho, sí. Entra bien, ¿no? Sí, hay que variar un poquito los sabores. Y después vamos al tequeño. El tequeño ya es conocido. Ajá. El tequeño es como todos los tequeños que se hacen, ¿no? Sí, hojaldre con queso, nada más. Tenemos entendido que ustedes todos los días cambian el menú. Sí, como hay mucha gente de paso, entonces no tenemos carta fija, solamente eso, que variamos un poquito. Ajá. Procuramos variar un poquito de tapa. Y digamos, Susana, ¿cuáles son los platos que más pide la gente? Pues está la tortilla, el queso y después a lo mejor quizás también la carne de aquí. Hemos visto, en el rato que llevamos aquí en el kiosco, hemos visto que viene turismo, que vienen de patear los montes de Tijarafe y se paran por aquí, no solo para tomarse un café, sino también para picar algo. O sea, que ustedes tienen que, se ven la obligación, digamos, de hacer comida de aquí y también un poco internacional, ¿no? Por eso es el tema de variar todos los días un poquito, por la gente de paso. Hay muchos extranjeros, entonces hay que variar. Y alguno, por ejemplo, alguna persona, algún cliente, sea de aquí o de fuera, que les pida un plato en particular, que ustedes no lo hagan a diario, pero para esa persona, pues sí. Pues normalmente nos lo dicen con antelación, por si acaso no lo tengamos ese día. O vamos a venir este día, me podrías hacer tal tapa. ¿Y cuál es la tapa que te piden, por ejemplo? La más demandada. La más es la tortilla. O sea, en este la caso estamos hablando, ¿no? Los extranjeros, lo más es la tortilla. Quizás también una gamba a la gabardina, también algo diferente, pero lo más es la tortilla. Para y, por ejemplo, ¿un alemán se queda con esta tortillita? Sí. Sí. Sí, una tortilla y un café con leche es lo de ellos. ¿Tortilla con café con leche? Sí, para nosotros es algo diferente. La verdad que pregunto yo, ¿cómo se come eso, tortilla con café con leche? ¿Tú lo has probado, sí? No. Hombre, que me digas tortilla con un refresco, con agua, tal, pero con café con leche. Sí, ellos es el café con leche. Vale. ¿Y los churros con ron? Con vino. Aquí los churros con vino, pero churros por la tarde, no por la mañana. ¿Pero lo piden los extranjeros o es no, típico de aquí de Tijarafe? La gente de aquí. La gente de aquí. Los churros se hacen por la tarde. ¿Churros con vino? Con vino. Y chocolate cuando hace frío. Ya. O sea que se supone que coges el churro, lo mojas en el vino y te lo comes. No. No. A la vez que se va comiendo el churro, pues se bebe en la copita de vino. Ya. Bueno, para que prácticamente igual, ¿no? En vez de mojarla, pues te la tomas, claro. Es prácticamente igual. Sí. ¿Y lo has probado así? No. Yo con chocolate. Con chocolate, ¿no? Que es lo habitual. Lo dulce. Mira, por ejemplo, de estos platos que tenemos en la mesa, ¿cuál tú recomendarías a toda la audiencia? Pues que todos están bien, todos están buenos. Pero yo hoy por lo menos he comido lo que es la tortilla y los plátanos, porque me gustan mucho, y el queso también. Pero todo está bueno. Es que todo tiene una pinta, la verdad que espectacular. Los huevos son los de toda la vida, pero están bonitos. Los plátanos, novedad. La brocheta con las papas fritas, espectacular. Los tequeños, ¿a quién no le gusta un tequeño? Que son magníficos. La tortilla española mini con el pollo así desmenuzadito y mayonesa, ¿no? Y esto es el queso, ¿me dijiste que era el queso? Queso manchego. Ajá. Gratinado, etcétera, etcétera. En fin. Mira, el horario de ustedes, ¿desde qué hora abren? Desde las 11 de la mañana hasta las 11 o las 12 de la noche. Días de fiesta, pues nos aguantamos un poquito más. ¿Y el día de descanso? Día de descanso los domingos. Ajá. ¿Y abren ininterrumpidamente? Sí, todo el día, sin cerrar. ¿Y todo el día sacando tapas y tapas, desde por la mañana? Desde por la mañana, desde que se abre. ¿Y cuánto llevan con el kiosco? Tres años. Son tú y tu esposo, ¿no? Sí. Ajá. ¿Y bien? Bien, de momento. Me comentaba un pajarito antes incluso que por fechas del diablo, de la fiesta del diablo de Tijarafe en septiembre, ellos también, o sea, ustedes visten al diablo que tienen en el kiosco, lo visten y le ponen fuego. Igual que al grande. Ajá. Igual que al grande lo hacemos el de aquí pequeño. Pero claro, es complicado que lo saquen. No, solamente le ponemos lo que es los fuegos. Los fuegos artificiales que lo visten los mismos del grande. Y para finalizar, ¿el 2008 cómo estuvo?
Bueno, bien y mal, regular. Vamos, sigue bien. Sí, para qué mal. Estamos, sigue bien, con mucha clientela, mucha gente vino por aquí, mucho turismo, etcétera, etcétera, porque la gente recuerda que viene Tijarafe, más que nada los que vienen a patear los montes de Tijarafe, hacen la parada obligatoria aquí, en el kiosco El Diablo. Recuerden que es un kiosco, bueno, dilo tú, un kiosco encantador, dilo tú. Un kiosco pequeño, pero acogedor, intentamos dar lo mejor y eso, bien. Y además que es punto de referencia en Tijarafe, ¿eh? Sí, está céntrico, está justo en el mismo pueblo. Y es un kiosco, digamos que, en este aspecto atípico, porque fíjense, que es mesa de alta cocina. Estamos hablando de un kiosco que la verdad que está muy bien, y es un punto de referencia, pero fuertísimo Tijarafe. Ya lo saben, cuando vengan para acá, no se olviden de pasar. O sea, miren, en el frente del ayuntamiento, bueno, en el mismo centro de Tijarafe está. Centro. Pues, ¿qué te digo yo que tú no sepas? Darte las gracias por acompañarnos. ¿Eh? A ustedes. Y buen apetito, ¿eh? Igualmente. Y por cierto, me faltaban los vinos de Palmeros de Vega Norte, que también para acompañarnos a esta mesa, ¿no? Sí, diferentes tipos. Vamos a ver, una pequeña demostración, digamos, visual. ¿Qué tipo de vino le echarías tú, bueno, pondrías tú a la cocina, hasta que los platos que tenemos aquí en la mesa? Pues el tinto. ¿Para qué plato? Pues para la carne me gusta el tinto. Y después el blanco, quizás al queso o el plátano. ¿Y el rosado? El rosado, pues, se lo puedes acompañar a la tortilla. O sea, que los tequeños. ¿Y los huevos se quedan solos? Sí. No, vamos a compaginar un poquito. Vale. Entonces, el tinto para la carne, y para no, el blanco para los plátanos y para el queso. Y el rosado para la tortilla, los tequeños y los huevos. Vamos a ver así. Por ejemplo. Pues muchas gracias, ¿eh? Igualmente. Y nada, amigos, ya le ponemos ya el punto y final a esta edición de Conocer Canarias. Estuvimos en Tijarafe, recorriendo el municipio. Gracias al ayuntamiento, gracias a la concejal de turismo, Teresa, también. Y gracias a todos ustedes que están ahí, ante el televisor, viéndonos toda la semana. A partir de la próxima semana, si Dios quiere, pues también estaremos, pues, viajando, pero en Madrid, en Fitur 2009. Chao, nos vemos. Reportera más guay. ¿De quién es el culpable de estar en este momento aquí? Ay, las tomas falsas, ¿no? Toin, 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 toin. Coño, vale. Vamos a hablar en el programa, chico, para ahora saludarla. Man. ¿Cómo se llama este chico? Buenísima. Ya quisiera tener una presentadora como yo. Échame a mí la culpa de lo que pase. ¿Ya no tienes tomas falsas? Te hafo, vais, na hafe. Dime que sí, coño, que septiembre y vamos a entrar a la bodega, ya está. ¡Neri! Tendrías que ver a ver si me veo gorda y yo también. Pero no voy a decir que está vacío, porque no, no. Se me dejan mal. Vale. Está vacío, señores, miren. Está guapísimo, ¿verdad? Estamos en el Pinar, propiedad de Fabio.